dejémoslo ya, Mecho, ya, ya. Sí, ¿y el cuerpo viejo? Ah, eso, el niño. Pero que no se van a casar, ¿no? ¿No? Aquí es el lugar donde te van a casar. Ay, dicen que. Pero no, no se casa. Pero que no se casa, no, no se casa. Casa no. Mírenme, se casa. Mire, ¿sí? Me ha quedado todavía aquella parte que no la han morgado. ¿Sí? La han morgado. ¡Vamos! ¿Qué es que no fue? ¿Será que el muchacho que ha buscado Juan? ¿Ese costejito de ajá? ¿Y para qué, pues? No, aquí en una mesa. Ah, ay, quizás se van a ir a... No, hay que se casen. Ah, le van a dar limpio para que ellos dos se casen ahí. No, para que queden la mesa, queden la mesa. Para que queden la mesa. Aterrarlo, pues. Aterrarlo. No está nada. Le vamos a hacer la vida imposible. Mira, pues, todo esto habrían dejado ahí. Que no va a casar ni va a casar. Dejemos el bonito urco. Ya aquí hasta vos. ¿Qué? 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 ¡Anda! Nosotros hay que contarle a las novias. Nosotros le podemos dar el recado, porque como esto... Pues sí, porque también... Yo estoy de acuerdo, yo hice mis cositas cuando andaba con Juan así, algo vulgaricita, pa. Pero andar haciendo cosas así, ¿no? Ese viejito no soporta ver la juventud. Cuando ellos se vayan, nosotros vamos a ir a ver. Esperemos la comida en la boda. Uy, la van a esperar la comida. Eso, a ver qué irán a dar de comida.
Y viéndolo bien, yo ya me había hecho esa pregunta, pero no le quería decir nada. No, pues pero no hay que andar en ese modo. Tenemos que... ¡Vamos! ¡Oiga! ¡Santo Dios! ¡Qué barbaridad! ¡Llámalo! ¡Yo me he hecho! ¡Siente! ¡Suficiente! ¡Para qué! ¿Por qué te vas a caer a él? ¡Yo ando enojado! Que le está tirando, no. Dije, que le han quitado la vieja, me he hecho. Oye, ¿por qué no las cólera, pues? No, me voy a tirar a mí, que entonces le voy a quitar el pistillo que le ha regalado. Que si yo te estoy diciendo, y si lo quieres quitar, tampoco de mí. El pisto a mí me sobra. Sí, pero la, mire, la cólera, no, pero... nada. Las cólera, que mira dónde va a venir. Y mira, van a llegar bonitas porque ahorita van a llorar cuando la vida ponía. Cualquier cosa ahí. Pero ya me echo. Ya es suficiente, hasta la cólera me quité de traer. Pero para mí. No, ¿sí? Y te lo hace más. Toma la boquita. Ay, que sea ahí un palo, pero ponga más carpe. Ya. O rasque, ay, pe, rasque. Yo estoy me rascando yo. No, yo decía. Que mira, a ver. La vida de la familia tiene la más delicada que yo. ¿Por qué? ¿Por qué te gusta? Ya que son socias. ¡Socias! ¡Yo no soy mujer! ¡Yo no soy ninguna mujer! ¿Entonces? ¡Ah, socias! Yo dije, nada. ¿Usted? ¿Socia? ¿Está bien que te diga socia? Vamos. Vamos a mí. ¿Y Darwin? No se están casando. ¿No se casan? Palabra de hombre. ¿Sí o no? Palabra de hombre. Están hablando dos hombres. Usted es mujer porque digo socia. Dos hombres. Pues entonces se hembra vos. Deja eso. Ya, ya estuvo, ya. Nos vamos. ¿Pasa? Pasa. ¿Cómo ya hicieron a los? ¿Y si vamos a dar? Hay que ir a ver, hay que ir a ver. Sí, porque también. Eso hay que decirle a Noemí, porque imagínese. Sí, nosotros estamos girando así, porque. ¿Cómo vinieron a hacer? Si han andado buscando, me imagino que ya tuvieron que haber tenido ordenado, ¿viste? ¡Qué barbaridad! ¿Cómo dejaron? ¡Qué chiquero dejaron! ¡Qué barbaridad! ¡Pobrecita la novia! ¡Ya no va a haber boda! Bien, pero imagínese, venir otra vuelta a limpiar aquí. Mire Juan lo que anda haciendo, pues ¿cómo? Tipo, sí, nos alentamos. No, chica, pero yo nunca hice cosas así con él. Ay, lo que usted me dice a mí, pues yo no sé cómo. No, no. A mí me va a venir con ese cuento, pero bien, usted sabe lo mejor. Bien, mira, pobre, sí. Hasta la cola de Juan, vamos a ver qué es. Mire, Mariela, pero nosotros tenemos que contarle. Hay que contarle a la gente y mayormente hay que contarle las cosas que decía también. Después de calor, el sol me llamó. Sí, la verdad, sí. Porque desde hoy, de tiempo estaba un poco más rico el clima, pero ya el sol ya no. Ya está empezando a... Venga, me alejó, amor, voy a llamar a mi perro. Está bien, pues. Ay, vamos a dejar bien barrilito. Hay que ir a limpiar ya, y después solo... Lo que queda, o sea, sí, después venimos solo a recoger las hojitas que ha botado el palo. Ajá, ya como. Ya imagina cómo queda el palo de bonito, mira, ya bien barridito ahí, todo eso. O sea, el suelo abajo. Sí. Sí, ay, va a quedar de chulada. La otra es que una. Ay. No, sí, iba a venir, le dije que venía que hacer a tomar agua o no sé qué iba a venir, tío. Ah, bueno. Le dije que, que trajera la otra escoba. A ver si yo, ¿verdad? Porque ya estaba en la pila. A ver. Le dije que trajera otra escoba para que nos ayude, que quede bien barridito. Va a quedar. Sí, porque ya apartamos lo más feo, lo más grueso. Y tan bonito que es aquí. Sí, tan bonito, pues, y ellos con qué ilusión andaban, pues. Sí, ya. Porque el día que algo los invitó y ni siquiera. Pero, ni siquiera le había dicho a Noemí de que es tu tío, ¿qué? Les ha dejado destrozado. Sí, no, ya. No. La cola de Juan. Dios, ¿cómo le hacía? ¿Cómo tiraban? ¿Cómo le hacía? Así. Este pelo lo voy a hacer para que me haga. Y así. Y así le hacía. Pero me he hecho ella. Me he hecho ella, está bien.
y agarraba. Ya no, los bichitos. Terreno, tampoco no, tampoco nadie en el terreno. Ay, es que son adultos los que andan. Eso, ahí. Ya son adultos, ya tienen que entender. Poquito, ya. Acerquémonos un poquito más, a ver, ahí los conocemos. ¿De verdad? No, pero no, que no la no, ya. Desordenando, mujer. Y nosotros, sí nos costó trabajo hacer eso. Nosotros preocupados por dejar limpio. Qué desgracia con esta gente, madre. Ya no respetan, ya. Nosotros pensando de que la gente iba a respetar ya viendo. Y es una vergüenza, mire lo que están haciendo. ¿Cómo tira la basura de allá para acá? Mira, para allá? Pues. Gracias, ¿no? ¡Ay, qué coraje! Gracias, mamá. Vamos a ver quiénes son esa gente. Sí, que eso, medio de lejos parecen conocidos, pero no sabemos quiénes son. Todavía no sabemos. ¿Qué es esta Cristina? ¿No? ¿Sabes? Claro. ¿Qué es esta Cristina? Divertido. Ay, qué bonito lo que nos están haciendo ustedes. No, no, Mariela. Mira, Mariela, Mariela y ustedes haciendo esto. Ah, sí, deseando. Miren, tan ordenadito que hayamos dejado y miren. Sí, está hecho. Mira, Rani, todavía no diga nada. No me diga nada. No, si sí estoy viendo que está bien ordenado. No, yo sé lo que yo digo. No, pero René. Mire, Mariela. No, no le digo nada. Qué desgracia. Yo nunca pensé que ustedes fueran capaces de hacer mujer. Mire, René, todavía en nuestra cara y en nuestra propia cara lo están haciendo. Sí, lo teníamos todos. No, si se ve bien limpio, René. Pero qué batalla con ustedes, demasiado. Y ahí piensan casar. Oiga, pues. Todavía tiene cara. Todavía tiene la gran cara. Pero de estancia no vamos a poder. Todavía se burlan de nosotros. No, pero René. ¿Y por qué lo vamos a burlar? ¿Y por qué andan haciendo las cosas, hombre? Que no saben que van a casar. No, René, escucha, usted es un hombre adulto ya. Vamos a casar, pues. Pero ¿por qué andan haciendo esas babosaditas? Pues sea solo para los niños, ¿no usted? ¿Qué pregunta? Ustedes ya no son niños, ya son adultos. ¿Me han dejado hecho? Ah, sí, no entienden, miren el desorden y no entienden. Pues sí, si nosotros miramos el desorden y ya lo estamos viendo, papá. Sí, no les da vergüenza, pues, René. Mire, está canoso y ahí todo. Y yo que hago esto de René. ¿Qué desorden? Ah, qué bichito. Pero me imagino que no estaba así, ¿verdad? Mire, esto no se merece puya para las personas que ustedes son. Sí. No, che. Yo a René lo creía un hombre serio. Sí, pero no. ¿Qué andan haciendo? Demasiado, René, usted se pasa. Mire. Todas las cosas. Y sigue todavía. Ya ha cambiado, pero para más peor creo que va. ¿Y por qué? Pues al visible. Todavía pero no veo este gran desorden. Sí, gran desorden. Qué barbaridad. Ey. No, René, ya compórtese ya. Ya te hizo las cosas. Piensa ocultar. Hijo. Nada. Que no hay nada, ni un rastrillo, ni una escoba. Nada, no dice nada. Pero igual, tengo que alcanzarlo para ver que si les ayuda en algo. Nosotros, si ustedes supieran cuánto nos costó hacer este trabajo. Me imagino que les ha de ver. Toda la mañana, hasta que llegamos a la casa, fuimos a tomar café de regreso, porque ni eso lo vamos a tomar mañana. Desordenándonos. ¿Yo qué, pues? ¿Con René qué? ¿Y quiénes estaban aquí hurgando eso? No, ustedes se han confundido. ¿Cómo nos vamos a confundir? Me he llevado una mala impresión.
cuestión de terreno. ¿Va a creer que le vamos a hacer eso? No, usted los ha invitado, los va a dar la mitad, sí, de la vaca entera. Claro que sí, que sea como le vamos a hacer eso. Mire. No, bueno, pues, bicho. No, ella tiene la comida de la hizo. No, una tarde matan la vaca. Bueno, es que mire, pues. Ustedes se han confundido. ¿Cómo le explíquenos loco? Para ver una lógica, porque si no, no entendemos. Le voy a explicar. Yo, óigame, pues. Y este es un caso de vida o. Allá veníamos bajando el micrófono con la Mariela. Sí, Mariela, ¿y usted? Yo, sí. Y ella. Solo no venía por ti. Ustedes dos venían y se les ocurrió hacer ese trabajito.